Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de General Las Heras. Como cada noche vamos a estar juntos por algo más de media hora para compartir, bueno, diferentes cuestiones que estuvieron pasando en los últimos días, bastante de deportes también. Ayer, bueno, la agenda diaria no nos permitió por ahí compartir algo de lo que había ocurrido el fin de semana. Hoy vamos a tener algo de tiempo para eso. Y también para mostrarles algo de lo que estuvo ocurriendo en la jornada de hoy en el paso a nivel de la localidad de Hornos, con familiares, amigos de Juan Cruz Agüero colocando barreras provisorias en el paso a nivel donde ocurriera este trágico accidente. Bueno, nosotros estuvimos allí también y de eso vamos a hablar. Comenzamos, si les parece, con la primera de las notas. Estuvimos en el Círculo Criollo El Mate, porque comenzaron dos cursos, dos talleres realmente muy interesantes, cursos de soguería y platería. Nosotros estuvimos allí y dialogamos con, bueno, algunos de los profesores e integrantes también de la comisión directiva. Estamos empezando con dos cursos, el mío es de soguería, después está mi hermano también enseñando platería, hacemos los talleres conjuntos. Empezamos hoy, la verdad que nos encontramos con un excelente marco, bastante concurrencia, bastantes alumnos, y estoy muy contento de estar acá hoy. Bueno, el curso, ¿cómo lo han pensado, cómo lo han organizado, qué duración va a tener y demás? Vamos a venir los días jueves a la tarde, de 4 a 8, y después, bueno, vamos a ir organizando porque depende mucho del grupo que se conforme. Así que eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Bueno, y si alguien por ahí está viendo esta nota y se quiere anotar, todavía pueden. Hoy es la primera clase recién. Hoy es la primera clase, igual se pueden ir sumando personas porque, por ejemplo, en mi caso, yo te voy a dar particularmente a cada uno según sus necesidades. Lo que quieran aprender, yo les enseño. Y como va a haber distintos niveles, entonces, pues, el que quiera acercarse, no importa el momento que quiera, es bienvenido. ¿Tienen que tener algún tipo de conocimiento previo, de saber previo? No necesariamente, puede venir sin saber absolutamente nada, con la voluntad de aprender es suficiente. Y por ahí, para el que lo está viendo y no sabe muy bien qué es o de qué se trata, ¿qué sería la soguería en general, digo? Bueno, la soguería es un arte nuestro nativo, originario de la región. Y básicamente es el trabajo del cuero crudo, con las técnicas que hemos aprendido de nuestros antepasados, obviamente, ¿no? Y bueno, es todo lo que sea referente al gaucho, al caballo, siempre tiene algún componente de soga, de cuero crudo, así que todo aquel que le guste el tradicionalismo o tenga algún deseo de acercarse a nuestra cultura, pues es bienvenido. Bueno, y imagino que hay como distintas cosas, se puede hacer desde algo muy básico hasta ya trabajos muy, muy elaborados. Sí, sí, por supuesto, eso va a depender de las capacidades de cada uno, ¿no? Y también hay, digamos, muchas ramas de lo que es el arte, porque también se puede, últimamente se ha acuñado el término soguería urbana, que se refiere a aquel que hace un cinto, una cartera, una billetera, como también la soguería tradicional o criolla, que tiene que ver con todo lo que sea el gaucho y el caballo y su montado. Así que, bueno, todo aquel que tenga algún interés en acercarse a este arte, pongámosle, este arte tradicional nuestro, que se acerque, que es bienvenido. Bueno, y si alguien se quiere sumar, ¿cómo lo puede hacer? Vamos a estar entonces con los cursos los jueves, cada 15 días, van a durar 4 horas la clase. Cualquier información que quieran, les dejo mi número, 11-6817-6624, mi nombre es Pablo, ahí les puedo asesorar con toda la información que quieran. O si no, se acercan directamente a las 4 de la tarde y charlan con cualquiera de los dos profesores para que le den más información o vean cómo es el trabajo. También por redes sociales pueden comunicarse con la peña. Sí, sí, tal cual. Se meten en la página de Facebook, el Círculo Criollo El Mate Eventos, o con mi número, como te dije, y ahí cualquier información que necesiten, nosotros se la brindamos. Productores asesores de seguros generales, Mauricio Joaquín Díaz, Roberto Nicolás González. Las Heras 788, teléfono 227-449-8010. Mail, díazgonzálezlh@gmail.com.
Taller Mecánico San Martín, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general, 12 años al servicio, reparación de GNC, programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226 44 6875 o al 2227 610943. Te esperamos en Avenida Colón 247. San Cristóbal Seguros. Rocío Traboni, productora asesora, automotor, moto, seguro integral de comercio, combinado familiar, seguro de vida, especialista en todo riesgo. Hipólito Pordomingo 172, 476-2399 o al 2227-511029. El Plaza Café Bar, 70 años de buenos momentos. Te esperamos, como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El Plaza Café Bar. JDM, de Jorge Muñoz. Electricidad del automóvil y repuestos, accesorios, cambio de aceite y filtro. Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras o al 476-3092. Estudio Jurídico Dr. Juan Manuel Ellera Mono. Atención, Avenida Villamayor 166. Turnos al 11 15 35 57 35 53. Aquanic. Pesca, camping, casa, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227 592144 o seguinos en nuestras redes sociales. Foto Roe, de Marcelo Cabagna. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Foto Robert, Las Heras 824, teléfono 2227-417419. Crismar Estilista, 30 años marcando tendencia y avanzando en nuevos estilos. Te esperamos en Legorburu 1050, turnos al 11-66-64-1912. Crismar Estilista, de Cristian Ábalos. Sindicato de Trabajadores Municipales, Turismo, Proveeduría, Hogar de Tránsito por Internación Gratuito en La Plata, Créditos, Asesoramiento Legal, Previsional y Gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162, General Las Heras. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 11-30-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? ¡Chef! Il Volto, fiambrería y quesería, te espera en sus dos direcciones. Avenida Chioconi, 330, frente al Hospital Municipal, y Gobernador Arias, 894. Il Volto. Lo de Anto, venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiaso e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre, San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiaso e Hijas, 476-1023. Agua y Soda Guateli. Reparto en General Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35. Agua Guateli. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural, agua potable, ayuda solidaria. Planta Central, Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro, Usubipé 480. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. Dopaca Automotores, venta de vehículos usados y cero kilómetros. Además, agencia oficial, Gilera Motos. Trabajamos con los planes Ahora 12 y Ahora 18. 25 de mayo, 799, esquina Belgrano, Dopaca Automotores. Comenzamos un nuevo bloque de noticias, el segundo en la presente edición, y vamos a la localidad de Hornos, a uno de los dos pasoniveles donde lamentablemente se produjo hace algo más de un mes el accidente
que le costara la vida a Juan Cruz Agüero. Hoy familiares y amigos de él estuvieron colocando barreras provisorias. Nosotros estuvimos hablando con Ricky, con el papá, y nos decía, son barreras que estarán en el lugar y funcionarán hasta que Trenes Argentinos ponga las barreras en el lugar que corresponde y las que ellos consideren. Pero mientras tanto van a estar funcionando estas. Como decíamos, estuvimos en el lugar, dialogamos con Ricky Agüero y esto nos contaba. Lo que estamos haciendo es cumpliendo la promesa que yo le hice a mi hijo de no bajar los brazos, ¿no es cierto?, hasta que tengamos las barreras colocadas. Desgraciadamente, ante la ausencia, ¿no es cierto?, del Estado, de Trenes, de la Municipalidad, coincidí con un montón de gente que piensa que lo urgente es hoy. Entonces nos pusimos a fabricar las barreras y bueno, acá las tenemos, ya tenemos una colocada, están hechas con mucho amor, con mucho cariño, con un poco de ingenio y no más que eso. Entonces, es decir, no era tan difícil, ¿no es cierto?, y no necesitábamos $200,000 para colocar una medida tan clara y tan sencilla, ¿no es cierto?, como una barrera que impide, ¿no es cierto?, que esto vuelva a pasar nuevamente. ¿Las hicieron ustedes? Las hicimos caseras, estas barreras se hicieron en mall, las hicieron tres personas que a partir de este momento son consideradas ídolos, si querés llamar, mis ídolos. Son tres personas que no me conocían, que escucharon mi historia, que escucharon lo que nos pasó y se pusieron a mi disposición, y dijeron, bueno, pensaron dos o tres formas de hacerla, y a medida que iban avanzando en el proyecto, ¿no es cierto?, lo iban modificando, lo iban cambiando, y bueno, con la conclusión final, ¿no es cierto?, de que ya tenemos las barreras colocadas, a la espera de que el cemento tire un poquito y ya se puedan utilizar, ¿no es cierto? Ricky, vemos que hay una especie de mojones, no sé, de marcas que se hicieron acá en la zona. Vemos que hay material. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con alguien de Trenes? ¿Tenés alguna información vos? Mira, esto ayer, nosotros lo íbamos a hacer ayer a esto. Pero por cuestiones climáticas tuvimos que venirlo, pasarlo para hoy. Ayer a las 10 de la mañana, personal de Trenes ya estaba acá en el lugar. De una forma muy llamativa, ¿no es cierto?, sabiendo lo que nosotros teníamos programado juntarnos a esta hora. De buenas a primeras aparecieron acá, hicieron esa demarcación, ¿no es cierto? Y bueno, gente de acá me informa que estaba pasando eso, me vengo para acá y bueno, ahí encuentro al personal de Trenes que estaba trabajando acá en el lugar. Me presento, se presentan ellos y empezamos a intercambiar ideas, los cuales, ¿no es cierto?, me dicen que sí, que efectivamente las obras van a empezar, que no tienen la certeza del tiempo que van a tardar en hacer esas obras. Y bueno, me brindó su teléfono, intercambiamos los teléfonos, quedamos en un trato muy, muy cordial, porque realmente no hay nada contra Trenes en sí, ni contra ningún personal, ni nada que nos genere un problema a nosotros. Nosotros ya teníamos la decisión tomada de que esta acción se iba a hacer. Y bueno, es tan sencillo como eso. Esto es algo provisorio que se va a utilizar, ¿no es cierto?, como una medida de seguridad más. Ya sabemos que tenemos a los chicos que están haciendo de banderillero. Pero también teníamos, ¿no es cierto?, la problemática de que algunos conductores no los respetaban. Entonces, esto también ayuda a que esos chicos resguarden, ¿no es cierto?, su físico. Es decir, ellos lo único que tendrían que hacer es subir y bajar las barreras y ponerse en costado hasta que pase la formación. Si cualquiera de los conductores decide traspasar la barrera cuando las barreras están bajas, ya es una responsabilidad de cada uno y nosotros estaríamos con estos también resguardando la integridad física de ellos, ¿no es cierto?, a poder ser atropellados por algún inconsciente, ¿no es cierto?, que nunca faltan. Y vamos a cambiar de tema ahora, nos metemos en el deporte y en el fútbol específicamente, porque se jugó una nueva fecha de infantiles. En este caso estuvimos en el estadio del Club Las Heras. Valentín Vaca estuvo allí. Nos vamos hasta el estadio de la calle 9 de Julio, a la cancha del Club Las Heras, porque allí el último sábado se jugó la cuarta fecha en categoría menores, organizado
por la Liga Lovense de Fútbol. Y estamos viendo imágenes del partido de sexta división, que con este lindo pase largo, el arquero que ataja ese mano a mano y el que aparece muy atento, nunca desentendiéndose de la jugada, es Fernando Crespo, para marcar el 1-0 de la sexta categoría del Club Las Heras, que como les decíamos, fue local ante los Naranjos y se quedó con 3 victorias y perdió en 2 categorías. En el comienzo de la jornada, la séptima, dirigida por Lucas Madariaga, ganó 2-0 con 2 goles de Tomás Notari. La octava cayó 2-1, el único tanto del equipo herense lo marcó Elías Peola. La quinta categoría, dirigida por Marcelo Rubio, goleó 7-0 a su rival, con tantos marcados por Luca Pelassini en 2 oportunidades, Kevin Gómez en 2 oportunidades, Ocampo, Osterried y Monge. En tanto que la jornada la cerró el encuentro de cuarta categoría, perdió 6-1 el Albi. El gol de Las Heras lo hizo Kevin Gómez, como les contábamos. Compartiendo el partido de sexta, donde lo abrió en el primer tiempo, y en la segunda mitad iba a llegar lo más interesante, sin dudas, del Club Las Heras, realmente haciendo un muy buen trabajo. Iba a llegar el momento de estirar la ventaja con este lindo gol de Octavio Mujica, con un gol riquelmeano, podemos decir. Miren cómo acomoda la derecha y dónde entra esa pelota contra el palo. Y enseguidita nomás iba a marcar el tercero, segundo en la cuenta personal de Fernando Crespo, para marcar las cifras definitivas. San Miguel fue visitante en Monte, ante San Miguel del Monte. La séptima igualó 0-0, la sexta ganó 3-0 con goles de Salvador Frasino, Joel Casas y Felipe Serra. La octava ganó 1-0 con gol de Vicente Amendaburu. La quinta cayó por 1-0 y la cuarta perdió 3-2 con 2 goles convertidos por Benjamín Reynoso. De esta manera resumimos la cuarta fecha de la Liga Lovense. La verdad, muy bien. No, fue buen partido. Bien, bueno, cuando pudieron hacer el gol tuyo, se empezaron a tener un poco más la pelota y ahí pudieron hacer 2 goles más. Sí. No, nada más. Bien, bueno, ¿cómo estás viendo al equipo, cómo estás viendo al Club Las Heras para este comienzo de la Liga? Bien, bien formado todo. Bueno, ¿están entrenando mucho en la semana? Sí. San Cristóbal Seguros, Rocío Traboni, productora asesora, automotor, moto, seguro integral de comercio. Hipólito Pordomingo 172, 476-2399. Distribuidora Los Nietos, fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894, de lunes a viernes de 8 a 15 y los sábados de 8 a 14. Distribuidora Los Nietos. Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula. Además, podés pagar tu factura en Cobro Express. Maxi Kiosco Paula, Hipólito Pordomingo 57, 476-3128. Panadería Artesanal La Pastelera. Te espera sábados y domingos en 9 de julio 888. Contamos con delivery por la mañana. Hacé tu pedido al 11-61-26-1000. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de mosaicos La Sin Rival. Mosaicos graníticos y calcáreos. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Lajas prensadas y libradas. Encontranos en Facebook. San Lorenzo 44. Tito, 100% eléctrico.
carga rápida de 6 horas, autonomía de 100 kilómetros, pantalla táctil de 10 pulgadas con reproductor multimedia y cámara de retroceso, cierre centralizado, levantavidrios eléctricos, luces LED y mucho, mucho más. Vení a conocerlo a Alonso Automotores, Avenida Villamayor 677, General Las Heras. A tan solo 4 cuadras de la estación de Hornos. Lotes a la venta desde $15,000 con financiación en cuotas. Si buscas una propuesta de terreno más vivienda, desde Grupo Valerga, te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses. Visita nuestro showroom de Casa Modelo y recorre cada espacio. Comercializa Inmobiliaria Valerga. Gustavo Cambiaso e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre, San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiaso e Hijas, 476-1023. Distribuidora, qué sé yo. Papelera, venta mayorista y minorista. Descartables, bolsas, camiseta, rollos troquelados, moldes de aluminio, resmas y mucho más. Y ahora incorporamos librería en Avenida Villamayor 812. Fábrica de toldos, La Moderna. Toldos, cubre piletas, lonas, cerramiento enrollable para quinchos, bares y particulares. Tenemos dos sucursales, Merlo Suipacha 751, Luján, Francia 829. Seguinos en nuestras redes sociales. Toldos, La Moderna, más de 60 años, avalan nuestro trabajo. Y volvemos al salón que tiene el Círculo Criollo El Mate sobre calle Pellegrini, porque allí se realizan los jueves cada 15 días, mañana hay curso, así que si alguien está interesado, está interesada en tomar estos cursos de platería, de soguería, que comenzaron hace una clase, así que están todavía a tiempo de sumarse, lo puede hacer mañana. Ya escuchábamos al profesor de soguería, también estuvimos hablando con el profesor que da el curso de platería y esto nos contaba. Hoy es el primer día, bueno, acá la gente del Centro Tradicionalista El Mate me convocó para dar un curso de platería y lo que vamos a ver, lo que yo me dedico más que nada es hacer platería criolla, ¿no? Todo lo que es lo que usó el gaucho en el siglo XIX y el principio del siglo XX, y las piezas que podemos llegar a hacer son, valga la redundancia, platería criolla, lo que puede ser una rastra, un cuchillo, un facón, lo que usaba el hombre de campo en ese tiempo, ¿no? Bueno. No. ¿Van a venir los jueves cada 15 días? Jueves cada 15 días con mi hermano Esteban, que él da soguería. Y bueno, sí, cada 15 días los jueves. Uh-huh. Y el curso es de 4 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, ¿y quién se puede anotar o quién puede venir? ¿Hace falta tener algún tipo de conocimiento previo? No, el conocimiento no. Arrancamos de cero. La mayoría que vino sabe hacer muy pocas cosas o casi nada. Estamos presentando las herramientas que pueden llegar a usar, viendo un poco el diseño de lo que era platería criolla, pero no, conocimiento mínimo. Bueno, y imagino del otro lado gente que por ahí está entusiasmada, le interesa, pero piensa que es algo muy complicado, muy difícil. No, difícil no es, pero lo que hay que tener es bastante constancia y paciencia, pero constancia más que nada, porque practicar es como tocar un instrumento prácticamente. Se aprende algo y después que practicarlo en las casas, pero bueno, de a poco va saliendo. Y es un trabajo muy artesanal. No, sí, prácticamente artesanal. Todo, está todo hecho a mano. Después ya vas a una máquina o alguna pulidora, pero todo hecho a mano. Bueno, entonces si alguien se quiere sumar, bienvenido sea. Bienvenido sea, tiene que hablar con los muchachos acá. Bueno, ¿cómo pueden hacer para sumarse? Hicimos una propaganda en la cual la pusimos en el Facebook, en la página de la Peña. Y hay un contacto en el cual pueden llamar y pueden anotarse para venir a dar los cursos. La verdad que están muy buenos, los chicos son muy copados. Y es una buena salida. Puede ser laborar para alguno que la necesite o otros para aprender como hay muchos que queremos. Bueno, y también por las redes sociales se pueden comunicar y les van a estar dando toda la información. Sí, como te decía, abajo en la página de la Peña se pueden comunicar y bueno, se comunican con cualquiera de nosotros y pueden venir a anotarse. Y para cerrar este tercer bloque, volvemos a hablar de deportes, volvemos a hablar de fútbol. Se jugó una nueva fecha de la Liga Herense de Fútbol en el Estadio Municipal. Leandro N. Alem estuvo. Valentín Baca, y vemos las mejores imágenes del encuentro entre El Potrero y Belgrano de Plomer.
Nos vamos hasta el Estadio Municipal Leandro N. Alem para compartir el encuentro entre El Potrero y Plomer. El Potrero abría el marcador, no, decía el árbitro del partido, porque había infracción previa. Sin embargo, iba a llegar esta muy buena jugada de Leonardo Vanegas para poner el 1-0, golazo del joven delantero, uno de los muy buenos jugadores que tiene El Potrero. Abría el marcador, fecha de la zona B, que comenzó con la victoria de Viva Plomer 2-0 ante Bomberos. Goles convertidos por Ignacio Mirandona y Justino Barcia para el conjunto ganador. En el segundo encuentro, Argentino A y Genford iban a igualar 0-0. Lo mismo que en el segundo partido, donde Unión Ferroviaria e Independiente también iban a igualar 0-0. Partido que estamos viendo donde El Potrero parecía que lo iba a liquidar. Tenía muchas llegadas, muchas oportunidades de gol. De hecho, alguna corrida como esta que iba a terminar en gol, pero iba a ser anulado por el árbitro del partido. Segundo gol anulado al Potrero, en este caso por posición adelantada. Pero, sin embargo, Belgrano de Plomer lo iba a terminar empatando. Por su parte, luego de este partido se jugó un recuperado de la zona A que iba a terminar siendo victoria para San Martín. Pero antes de contarles lo que pasó con ese encuentro, vemos el golazo de Sebastián Amarilla. En la planilla no se lo dieron a él, pero esa zurda es inconfundible del hombre de Plomer, que se metió a puro enganche dentro del área. Y es cierto, por ahí El Potrero había hecho más merecimientos para llevarse el encuentro. Bueno, lo cierto es que estaba 1-1 y así iba a terminar. Les decíamos que se recuperó uno de los partidos pendientes de la zona A entre San Martín y el Quilis. El conjunto de Marcos Paz había abierto la cuenta con gol de Enzo Tachino, pero Gonzalo Andrade y Elías Martínez terminaron dándole los dos goles a San Martín, con los que dio vuelta el resultado y consiguió una buena victoria para meterse ahí arriba en la tabla. Crismar Estilista, 30 años marcando tendencia y avanzando en nuevos estilos. Te esperamos en Legorburu 1050. Turnos al 11-66-64-1912. Crismar Estilista de Cristian Ábalos. Aquanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-592144 o seguinos en nuestras redes sociales. Autoservicio Sofía te espera como siempre en Las Heras 460. Y ahora también Autoservicio Sofía 2. En la esquina de Lozano y San Martín. Con la atención de siempre y la mejor calidad en carnes. Autoservicio Sofía 1 y Sofía 2. Buenos Aires siempre te espera. Lo de Anto, venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11 32 18 52 96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabes cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor, tu ferretero de confianza. Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios. Te esperamos en Talcahuano 385, en la ferretería del barrio. Taller Mecánico San Martín, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general, 12 años al servicio, reparación de GNC, programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226 44 68 75 o al 2227 61 0943. Te esperamos en Avenida Colón 247.
Panadería y Confitería La Roma te esperan sus tres sucursales: 25 de mayo 1039, Avenida Chioconi, esquina Estrada, Avenida Villamayor 449 en General Las Heras. Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14:30 a 20:30 horas. Mendoza Propiedades, lotes, casas, campos, tasaciones. Ángel Matías Mendoza, martillero y corredor público. 22 26 15 54 30 53. www.mendozapropiedades.com.ar. Foto Roe, de Marcelo Cabaña. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Foto Roe, Las Heras 824. Teléfono 2227-417419. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Elleramono. Atención, Avenida Villamayor 166. Turnos al 11 15 35 57 3553. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476 1039 o al 11 30 49 3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? ¡Chef! Agua y Soda Guateli. Reparto en General Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuelas, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011 15 60 25 78 35. Agua Guateli. Centro Médico LH. General Las Heras, Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730. Consultorios externos, medicina laboral, diagnóstico por imágenes, internación domiciliaria. Centro Médico LH, trayectoria y eficiencia en medicina privada. Vidriería Comercial Las Heras, de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476-3237. Dopaca Automotores, venta de vehículos usados y cero kilómetros. Financiación con todos los bancos. 25 de mayo, 799, esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Estudio Contable Impositivo Previsional, QEO Montenegro. Comunicate al 476-2203 o personalmente en 25 de mayo 753. Rubén Cambiazo e Hijos te invita a conocer su remodelado local. Vení a disfrutar el nuevo sector exclusivo de cerámicas y las mejores ofertas en materiales para la construcción. Te esperamos en Avenida Villamayor y Ruta 40 o llamanos al 476-1699. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Como siempre, gracias por estar del otro lado, compartiendo, bueno, toda la actualidad en nuestro noticiero. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana. Chau.